Bien, hermanos, un buen médico, hay médicos aquí, no solamente hace un buen diagnóstico, sino que después del diagnóstico, una vez ha detectado la enfermedad, ofrece un tratamiento, trata de ofrecer una cura, algo que lleve a la restauración del organismo y a una buena recuperación, a ser posible a una total recuperación al ser posible. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de la carta de Judas. Dijimos que Judas quiere decir elogiado, alabado, y le podemos elogiar, le podemos alabar como un buen médico del alma. Guiado por el Espíritu Santo, Judas, como vimos la semana pasada, pretende hacer un chequeo general al cuerpo, hablando de la común salvación que tienen los creyentes para que se sigan fortaleciendo, alimentándose bien, cuidándose, llevando una vida saludable espiritualmente, pero de repente detecta un problema y entonces él hace su diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Recordáis? En el cuerpo, en el organismo, en la iglesia, hay hombres impíos moralmente, que niegan a Cristo, que contaminan la carne, que son rebeldes, soberbios, soñadores, ignorantes, murmuradores, arrogantes, aduladores. Es un diagnóstico terrible, serio, preocupante. Y algo que ocurre no solamente en la iglesia local, también en la iglesia universal. Y este peligro... Este virus, podemos llamarle, tiene un nombre y es el de, recordamos, apostasía. Apostasía. Y les está diciendo, nos está diciendo Judas que es un mal engañoso, porque parece que no está, pero está, está. Está aquí. Son personas que entran soterradamente de una forma imperceptible al principio, parecen cristianos, parecen pastores, pero en realidad lo que hacen es devorar a las ovejas, beneficiarse de ellas. En realidad se pastorean a sí mismos, no al rebaño. Si no se detiene este virus, se corre el peligro de que éste trate de corromper y de infectar todo el cuerpo. Así que no es un asunto de broma, no es un simple catarro pasajero, es algo muy, muy, muy serio. Y además Judas, si recordáis, nos dice que esto va a estar aquí y va a estar aquí para quedarse hasta que el Señor Jesucristo, el verdadero y definitivo y supremo médico del alma, lo erradique y lo arroje al infierno que es donde tiene que estar. Hasta que él venga vamos a tener que convivir con esta enfermedad, con este virus. Pero hemos dicho que el, un buen médico da un diagnóstico y este es el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es el medicamento o el retroviral? Porque si sí hemos dicho que va a estar aquí, hasta que él regrese no es algo que vayamos a poder erradicar. Vamos a tener que seguir peleando y tratando ese virus hasta el regreso de nuestro Señor. Así que se trata de un retroviral, algo que hace que el virus, como mínimo, no vaya a más. ¿Podremos erradicarlo localmente? Podremos. Pero la Iglesia va a tener que convivir con ese virus peligroso hasta la vuelta de nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el medicamento? Bueno, pues Judas es lo que pasa a decirnos en los versículos que vamos a considerar esta mañana. Si queréis acompañarme de nuevo a la carta de Judas, antes de Apocalipsis, leeremos los versículos del 17 al 25. Y dice así, pero vosotros, amados, Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Como hemos dicho, Judas presenta un diagnóstico, el problema es la apostasía dentro de la iglesia, pero ahora Judas, si no lo ha hecho antes, que ya lo ha hecho, citando ejemplos del Antiguo Testamento, nos vuelve a decir que esto ya fue advertido desde el principio. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. Amados, tened memoria, es decir, recordad las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles ya advirtieron de la apostasía. Pablo los llama lobos rapaces, hombres amadores de sí mismos. También Pedro les llama animales irracionales y también les llama burladores que andan según sus propios deseos o sus propias concupiscencias. Judas de nuevo nos está diciendo, no te sorprendas. No te sorprendas, están profetizados, van a estar aquí entre vosotros. Y Judas, fijaos, los está definiendo de nuevo, haciendo un último análisis de este mal, de esta enfermedad llamada apostasía, herejía, falsos maestros, como queramos llamarlo. Los está definiendo como personas que dividen, que causan divisiones en el seno de la iglesia. También los llama carnales. En todo sentido, no pensemos solamente en un sentido sexual, en general su mentalidad es carnal, material, apegada a las cosas de la tierra. Y luego dice, en resumen, que son personas no nacidas de nuevo, no tienen al espíritu. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de personas que causan divisiones para su propio beneficio, que son materialistas y carnales? Y que no tienen el Espíritu Santo. Pues nada bueno, nada bueno. Pero están dentro de la iglesia. Están aquí. Así que Judas no trata de justificar por más tiempo esta realidad. Les dice mira, ya estabais advertidos. Y si no lo sabíais, ahora ya lo sabéis. Ya os lo he dejado claro. Están aquí. Ya estaban profetizados desde antiguo y de hace mucho menos desde tiempos de los apóstoles que están entre nosotros. No os sorprendáis. Así que, ¿qué hacemos ahora? Bueno, sabemos que tenemos que contender ardientemente por la fe. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Hablamos de nuestra actitud a la hora de contender con misericordia, recordáis, según los versículos del 1 al 3, con paz, con amor. Esa es la actitud, pero pero ¿cómo contendemos? Bueno, primeramente no nos está diciendo cómo tenemos que ir a ellos. Judas nos está diciendo qué tenemos que hacer nosotros primeramente. Porque si queremos ir a la batalla, tenemos que estar entrenados. Si alguien ha hecho aquí la mili, sabe muy bien lo que es la instrucción, ¿no? Se le prepara, se le instruye para la batalla. Es así, un soldado tiene que estar entrenado. Así que Judas nos está diciendo cómo, en primer lugar, nos tenemos que cuidar nosotros. Y nos dice versículo 20, pero vosotros, amados, y aquí vemos el corazón pastoral de Judas, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Bien, Judas nos dice, ya sabéis quiénes son, cómo son, que están aquí, pero ahora vosotros tenéis un trabajo que hacer, individualmente y colectivamente. Esta advertencia es clave para nosotros, para todos, hermanos. Esto no es algo que tengamos que dejar a los pastores de la Iglesia. Judas no es una carta pastoral. Judas no es una carta personal en un sentido específico hacia una persona, como Filemón. Judas es una carta general, lo que se llama en muchas Biblias universales o católicas, que eso quiere decir la palabra, es para toda la iglesia. Es para todos. Así que la responsabilidad no recae únicamente en los pastores, en los maestros, recae en todos y cada uno de nosotros, en ti, en mí. Es nuestro trabajo. Y Judas nos está dando pautas para esto. En primer lugar, nos dice que nos edifiquemos en nuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos aludir a que tenemos fe y debemos edificarla y debemos fortalecerla? Pues en un sentido sí. La fe se fortalece. La fe se fundamenta, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fundamentamos nuestra fe? Es más, cuando Judas está hablando de la fe, ¿a qué se está refiriendo en su carta? Se está refiriendo al cuerpo de doctrinas en las que creemos y que fortalecen nuestra fe. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fundamentarnos, nutrirnos, edificarnos. En la doctrina de los apóstoles, en resumen, hermanos, en las escrituras. Hermanos, no permitamos que otras cosas aparentemente cristianas nos distraigan o nos aparten de pasar tiempo con la palabra. Es un asunto de vida o muerte, espiritual. Es un asunto de vida o muerte. No es algo optativo para unos cristianos de una clase especial el estar en la palabra. Es para todos nosotros. Recordemos, esto es una carta general para todos nosotros. En la palabra. Esta es nuestra única fuente de conocimiento en cuanto al Señor, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a lo que es verdadero. Este es nuestro único alimento espiritual. Este. Las escrituras. Así que, en otras palabras, no dediquemos tiempo y esfuerzo a otras baratijas. Porque es lo que son baratijas. Chucherías, chuches. A ver, los niños lo vais a entender. Estos son chuches. ¿Os podéis alimentar de chuches? Ya os gustaría a muchos, pero no se puede. Vais a acabar muy malitos. Hace falta carne, hace falta pescado, hace falta legumbres, hace falta verduras. De la misma manera, no nos alimentemos con chuches. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevas profecías. La fe, la doctrina, la revelación, la profecía, ha sido dada una vez a los santos, como dice el versículo 3 de la carta. Una vez por siempre. Y se ha cumplido en Cristo. Uy, se ha cumplido en Cristo. Así que cuidado. Cuidado con YouTube. Cuidado con Facebook, cuidado con los bloggers, cuidado con los youtubers. Cuidado. Cuidado con las librerías cristianas. Cuidado. No es oro todo lo que reluce, aunque se presenten como creyentes, aunque utilicen las escrituras para apoyar sus argumentos. Aunque parezcan muy sinceros, aunque parezcan muy buenos chicos, cuidado. No pases tiempo queriendo conocer lo que creen y lo que piensan. Aunque tengas muy buenas intenciones. No, es que yo quiero conocer para, para después rebatir sus argumentos. Mirad, hermanos, los funcionarios del Tesoro en Estados Unidos, para poder identificar los billetes falsos son instruidos en conocer muy bien los verdaderos. Y ese es nuestro trabajo. Conocer muy bien el billete bueno. No conocer muy bien el billete malo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra encomienda. ¿Por qué hacen esto en el Tesoro de Estados Unidos? Porque los billetes buenos, los verdaderos, son siempre iguales. No cambian. Tienen el mismo patrón, el mismo estándar, pero los falsos sí que cambian. Porque siempre hay nuevas formas de falsificar, nuevas técnicas, nuevos detallitos. Pero los verdaderos no. Siempre son iguales. Quizá me digas, sí, sí, a ver un momento, esto está muy bien. Suena bien, suena bien. Pero, oye, hermano, ¿Judas no está utilizando en su carta libros apócrifos? como el libro de Enoc o la asunción de Moisés. A lo mejor resulta que en las escrituras no está todo dicho. Tenemos que conocer, hay que investigar otras cosas. Bueno, hermano, si piensas así, te diré, es verdad, Judas está usando el libro de Enoc y la asunción de Moisés. Ningún problema en admitirlo. Judas tampoco tiene ningún problema. Son, eran libros muy bien conocidos en su tiempo, en el contexto de las iglesias, en especial en las de mayoría judía. Pero hermano, Judas está escribiendo bajo inspiración. Está escribiendo bajo la guía de Dios, bajo la guía inefable, inerrante y perfecta del Espíritu Santo. Así que todo lo que aparece en su carta, como en todas las escrituras, es fidedigno, es verdadero, provenga de lo que provenga. Judas no está haciendo nada distinto a lo que hace el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando cita en el Areópago, en el campo de Marte, a los profetas, perdón, a los poetas griegos, para apoyar uno de sus argumentos, o en la carta a Tito cuando utiliza dichos populares para hablar de los cretenses y de cómo eran los cretenses. Pero sabemos que todo esto estaba guiado por el Espíritu Santo. Lo que hay de fuentes extrabíblicas en la Biblia es aquello que Dios quiere que esté. Porque es verdadero o porque quizá no lo sea, pero sirva para apoyar sus argumentos. Quiero aclarar esto, no que en la Biblia haya mentiras sino que puede utilizar expresiones populares, u otro tipo de argumentos generales del mundo para apoyar cosas que son verdaderas. Y nosotros sabemos lo que es verdadero y nosotros sabemos lo que es falso. Es decir, cuando alguien está mintiendo en la Biblia, sabemos que está mintiendo, ¿sí? Entendemos esto. Y no es verdadero lo que está diciendo esa persona, es una mentira. Pero está en la palabra, permitido por inspiración para que lo comprendamos. ¿Entendemos? Así que Judas es lo que está haciendo. Y Judas les está dando, les está dando un marchamo de, de veracidad y de autoridad, estas palabras de Enoch. Y a este relato de, del ángel eh, Miguel, ¿sí? peleando por el, por el cuerpo de Moisés, le está dando rango de autoridad. ¿Pero por qué? Porque está inspirado por el Espíritu Santo y puede atestiguarlo así. Pero cuidado, cuidado con ir más allá. Estos libros pueden ser de interés cultural, de interés histórico, pero cuidado, es teología ficción. Tú y yo no estamos inspirados como si estuvieran los escritores bíblicos. No podemos discernir aquello que es verdadero de aquello que es falso. A ver. Y yo te digo que todo este vaso es de veneno. Pero bueno, es que hay 100 gotas de agua. Ah, bueno, pues entonces me lo bebo. ¿Lo haríamos? Bueno, yo me lo voy a beber porque me fío de Ángelo. Ha puesto agua, ¿no, Ángelo? Así que, hermanos, volviendo a los funcionarios de Estados Unidos, los funcionarios del Tesoro. Por supuesto que conocen las normas fundamentales de falsificación. Claro que conocen los billetes falsos. Pero su principal interés no está en eso. Está en conocer el billete bueno. Para distinguirlo al vuelo rápidamente. Nosotros ya sabemos mucho de las falsedades de los apóstatas. Ya las conocemos. Y no está mal hasta cierto punto el conocerlas. ¿Qué está haciendo Judas en su carta? Advertirnos. Nos está hablando de ellos. Nos está diciendo cuidado porque son así. Porque enseñan esto. Pero ya está, suficiente, suficiente. Para acabar con esto, hermanos, vayamos a la fuente verdadera, vayamos a las escrituras, vayamos a la revelación terminada de Dios, no a sucedáneos, vayamos al fundamento de los apóstoles, hermanos. Que podamos decir junto con John Wesley lo siguiente, oh, ese libro llamado Biblia. O que me entierren con ese libro, o que me gobierne ese libro, o que me instruya ese libro, o que limpie mi conciencia ese libro, o que ministre con ese libro, o que me prepare para la eternidad con ese libro, o que pueda defender ese libro, o que no corrompa ese libro, o que no me lucre mediante ese libro, o que sature mi mente con ese libro, o que siempre debata usando ese libro. O oh, que ese libro salve a los mortales. Los demás libros pueden esperar. Yo quiero ser hombre de un solo libro. Que este sea nuestro sentir. Esta es nuestra espada, la primera y única para combatir a los lobos, a los herejes, a los apóstatas, a los falsos pastores. Y luego sigue diciendo orar en el Espíritu. Nos dice que oremos en el Espíritu, nos dice que los cristianos debemos orar a Dios en el Espíritu. Esto es en el contexto de la carta pidiendo la guía y dirección del Espíritu Santo, para entender su palabra inspirada por el Espíritu Santo, pidiendo iluminación cuando la estamos leyendo, cuando la estamos estudiando, como ahora que la estamos escuchando, predicada, pedir iluminación para entenderla, para aplicarla a nuestro corazón, para saber la voluntad de Dios expresada en las escrituras. No solo para nuestras vidas de piedad y santificación, que por supuesto que sí, sino también para distinguir la verdadera doctrina de la falsa. Oremos que el Señor nos ayude a comprender, que el Señor nos ilumine. Y es que... La oración y la palabra van de la mano. Hermanos, oremos la Biblia. Asimilemos la Biblia. Hermano, horas antes y después de acudir a la palabra. Horas pidiendo entendimiento. Que te abra los ojos. Que te muestre el Evangelio que te muestre la gloria de Cristo en cada renglón de sus páginas. Oras por ello. Es fundamental para nuestro fortalecimiento en la fe, pero para nuestra lucha espiritual también. ¿Y oramos en el Espíritu Santo para qué? Pues como sigue diciendo Judas, para conservarnos en el amor de Dios. Es decir, para que podamos mantenernos. Conservarnos, mantenernos firmes en la doctrina, fieles al Evangelio, anclados en nuestra salvación, perseverantes en Cristo. Sin la palabra y la oración estaremos mal cimentados, débilmente arraigados en la roca que es Jesús. Debemos mantenernos firmes enraizados, en esa posición inamovible en la que el amor de Dios se derrama sobre nosotros, en el que lo recibimos de lo alto. Si no estamos en esa posición, seremos débiles. Esa es la diferencia entre un falso cristiano y un verdadero cristiano.